Esculturas realizadas con dinamita en acero inoxidable, cera, látex y alimentos han sido utilizados por César Martínez a lo largo de su carrera. Sus obras tienen un profundo contenido crítico y político sobre temas de México y el mundo. Actualmente se han reunido más de 70 piezas en la muestra La Idea y la Odisea. Es una exhibición que reúne más de 4 décadas de exploración, de diversidad, de inquietudes, de confianza, de resistencia, en donde se exhibe los inicios de mi profesión como artista visual, como zapartista indisciplinario. La obra, la cual se presenta en X Teresa Arte Actual, necesita del espectador para ser activada y cobrar otro sentido, como es el caso de las esculturas humanas en cera, en donde vemos a 3 hombres y 3 mujeres. El fuego es la columna vertebral de unas esculturas en donde van prácticamente transformándose frente al público. El aroma es diferente, ya no es el aroma de la pólvora, sino el aroma en esta ocasión tiene lavanda, dedicada a lavanda, y otra que es un aroma de jazmín. Es una obra inspirada en la expulsión del paraíso de Masaccio, donde la curiosidad de Eva es castigada cuando ella induce al conocimiento a través de este instrumento que es la manzana. La vuelta al mundo en trajinera u otras sorpresas son una serie de imágenes en Inglaterra, España, Francia e Italia, en donde las embarcaciones típicas de Xochimilco han invadido el paisaje. En otra sala están una serie de billetes con los que el artista hace referencia a la conquista. Para la inauguración, la cual será el jueves 12 de septiembre, César Martínez ha preparado un performance en donde el público tendrá que devorar la pieza. Con esta escultura de chocolate, que es un cadáver exquisito, que tiene que ver también con estas poemas surrealistas que se hacían de manera colectiva, nada más que en esta ocasión es un cadáver de chocolate, ¿no? Y porque el cacao en un momento dado es representativo de nuestra cultura. Noticias 22, Alberto Aranda.